Hola de nuevo, amigos, vamos a aprender a dibujar a Pico de Friday Night Funkin' Funko Pop. Vamos a empezar entonces, vamos a hacer la cara y vamos a hacerle la mejilla. Listo, vamos a empezar entonces a hacer el pelo. Pico, uno de los personajes más preferidos de los fanáticos de Friday Night Funkin'. Listo, vamos a hacer el pelo. A Pico, que ya lo había hecho, ya lo hice en mi canal principal, les dejaré el enlace para que puedan ver ese video. Hacerle la orejita. Listo. Vamos a hacer ahorita los ojos grandes de los Funko Pop. Listo, vamos a hacer las cejas, lo hacemos así como si estuviera bravo, como así. Aparece siempre él. Y lo vamos a hacer sonriendo. Listo, vamos a hacer entonces el cuerpo. Hacerle la camisa. Y vamos a hacer el micrófono. Muy importante el micrófono. Con el que él canta en sus batallas de música. Hacerle la mano agarrando el micrófono. Vamos a hacerle las líneas del micrófono. Comenten qué tal les parece esta versión de Pico Funko Pop. Recuerden, si les gusta, entonces denle un gran like en este momento. Gran me gusta. Vamos a hacer la pistola que él tiene. Es como una metralleta, algo así. Bueno, creo que me quedó muy grande, pero no hay problema. Vamos a hacerle las manos, los dedos en el gatillo. Y continuamos con las piernas. ¿Cuál es su personaje favorito de Friday Night Funkin'? Recuerden que ya hice a Boyfriend, a Girlfriend. Este sería el tercer dibujo que hago de Friday Night Funkin' en este canal. En mi segundo canal, Dibujo Pablo Funko Pop. Así que bueno, voy a crear una lista de reproducción con todos los personajes que haga de Friday Night Funkin' Funko Pop. Así que espero les guste, amigos. Si les gusta, acuérdense, un gran like en este momento. Un gran me gusta. Suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ningún video. Listo, vamos a hacer los detalles de la pistola. Bueno, claro. Listo, ya. Ya hemos pintado. Ya hemos dibujado. Ahorita vamos a empezar a pintar. Ahora sí. Voy a empezar pintando el pelo. Un brillo que tiene en el pelo. Vamos a hacerle con un color naranja claro. Y vamos a pintar. Comenten si ya jugaron este juego, ¿qué tal les pareció? ¿Les pareció difícil?
¿Qué otro personaje Funko Pop de Friday Night Funkin' quieren que dibuje? Listo, ahorita con otro color naranja más vivo, más oscuro, vamos a pintar el resto. Vamos a pintar los bordes. De pico. Recuerden que me encuentran en todas las redes como Dibu Paulo, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en TikTok. Ahí subo todos los dibujos que hago. Los dibujos de mi canal principal y los dibujos de este canal también. También subo los videos. Ahí me pueden enviar ustedes sus dibujos. Podemos interactuar, podemos hablar. Miren qué bonito va quedando, mira que le vamos dando color a Pico, Funko Pop. Espero que lo dibujen, que le tomen una foto, que lo suban a sus redes, me etiqueten y compartan con sus amigos este video, muy muy importante. Y que lo hagan también en la versión normal, con el video que subí en mi canal principal. Vamos a pintar los ojos de color negro. El original tiene los ojos de color blanco, pero en este caso voy a pintar los ojos de color negro. Casi todos los Funko Pop tienen los ojos de color negro. Y con un color blanco, como siempre, vamos a hacer un brillo en la parte superior para que nos quede mucho más bonito. Listo. Ahora vamos a pintar la cara con un color beige, color piel. Pintamos como siempre los bordes. Recuerden darle tres capas al dibujo para que les quede bien bonito. En mi canal principal hice a Whitey, la bomba, a Daddy Derek, el papá de Girlfriend, a Lemon Demon. Así que si ustedes quieren que haga esos dibujos versión Funko Pop también, entonces comenten y muchos me gusta en este momento. Denle like para más dibujos de Friday Night Funkin' Funko Pop. Vamos a darle una segunda capa rápidamente al dibujo. Y vamos a pintar las manitos. Listo, vamos a pintar ahorita la pistola, la metralleta que tiene, con un color gris oscuro. Va tomando vida Pico. Este bonito personaje. Está quedando bastante cool este dibujo. El micrófono también lo pinto de color gris. Vamos a terminar, digo, amigos. Otro personaje más para nuestra colección de Friday Night Funkin' Funko Pop. Bueno, vamos a pintar ahorita la camisa, el cuello con un color verde, los brazos también. Y el resto de la camisa también con otro color verde, pero más claro. Les dejaré el enlace a los otros dibujos que hice, a Girlfriend y a Boyfriend Funko Pop. Y comenten cuál es el próximo que quieren que haga. El pantalón lo voy a pintar de color café, café claro.
Listo. Y estos detalles de los tenis de color naranja, los cordones y estas bolitas que tiene a un lado. Y el tenis lo voy a pintar con un rojo madera, que fue el color más parecido que encontré. Se lo pueden pintar en sus casos de un color vino tinto o un café oscuro. Y la suela la voy a dejar de color blanco. Pues amigos, estamos terminando. Recuerden, si les gustó, me gusta, suscríbanse al canal, compartan el video. Espero les haya servido este video para aprender a dibujar a Pico Funko Pop. Nos vemos en un próximo video. Bye, tío, amigos.